Alexandrie. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit. Y bueno, pues ya regresamos totalmente en vivo aquí a VIP, el programa heterofriendly más famoso de la web. Les recordamos que nuestro hashtag del día de hoy es: cuando llueve, yo corro. Yo me tomo un café. ¿Tú? Me quedo observando la lluvia. Ay. ¿Tú? Punches, 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 punches. Pues me pongo a bailar. Bajo ¿y la tú? Lluvia. ¿Y tú qué haces? Así que mándanos tu mensaje en el hashtag cuando llueve yo. Lo estamos esperando aquí y lo vamos a leer totalmente en vivo Twitter, en nuestro programa guión bajo PIP. Así es. Ahora sí, continuamos. Le damos la bienvenida a un gran amigo. Gracias, amigo ya de casa. Tienes gracias que venir más seguido. Cuando ustedes me digan. Productor sí. Vicente García Padrón. Muchas gracias. Sí, es cierto. Pues qué gusto verlo de verdad y ver esta manera que hacen ahora la radio, la tele. Es orgánico. Muy dinámico todo. Todo junto. Sí, ¿verdad? Ya está casi hacemos teatro y cine el mismo también tiempo. Hablando muy de bien. Eso, de cine y teatro, ¿cómo te llegas a apasionar tú por todo este mundo de la farándula? Porque te rodea entre tus mil actividades que haces. Sí, fíjate que, bueno, en principio a mí me gustaba muchísimo, desde muy jovencito, la cuestión del teatro, de la música, del baile, y entonces, bueno, cuando estuve en Jalapa, Veracruz, que es donde yo estudio el bachillerato, estaba yo internado en el seminario menor, y me daban chance en el seminario de salir y tomar clases en un taller de teatro de la Universidad Veracruzana que se llama La Caja. Entonces, ahí, pues, te van preparando en cuanto a pantomima, expresión corporal, arte dramático. Y entonces, bueno, me gustaba muchísimo hacerlo. Luego estuvimos por ahí también en los temas que no, bueno, ustedes están muy jóvenes, yo creo, que no se acuerdan de Valores Juveniles Bacardí. A Rubén, mira, pregúntale bien. Yo tengo la cara, nada más. Rubén fue conductor de Valores Juveniles. Ah, pues por ahí andábamos. Me acuerdo que se hacían en provincia, ¿se recuerdan? Que claro, se hacían en cada estado y todo eso. Y salieron muchos valores. Muchos valores. Ya luego se hacía aquí en la Ciudad de México. Y bueno, de ahí surge Mijares, de ahí surge Cristal, de ahí surge tanta gente. De los últimos, Ana Gabriel. Cabá salió de Valores Juveniles. Fue de los últimos, ¿no? Y ya después se convirtió en La Voz México. No, le queda muy lejos. Sí. Que no pasa nada. Que no pasa nada. No, realmente yo creo que Valores Juveniles fue un semillero importante de... Y no nos acordamos ahorita, seguramente nos acordamos de Ana Gabriel, por ejemplo, sí, sale de ahí. ¿También? Sí, sale de Valores Juveniles, bueno, que era una marca de Bacardí, de, ¿no? Sí, Bacardí, compañía. Sí, recuerdo. Y bueno, nada, desde entonces yo metido en estas cuestiones y luego decidí estudiar la carrera de Relaciones Internacionales. Y dejé de lado la cuestión del espectáculo, pero posteriormente, ya en cuestiones de trabajo, abrí una empresa que ya tiene 23 años y durante estos 23 años hemos hecho muchísimos shows y nos dedicamos ya como una agencia comercializadora y productora de espectáculos. Pero fíjate, Vicente, que es curioso porque tú arrancaste sí como muchos de los productores, de los grandes productores, de forma empírica. Sí. Ahora sí que, pues, como se va dando, ¿sabes? Y ahí vas viendo como de qué lado más que la iguana y quién te ve la cara y quién no, dónde perdiste lana y de dónde sí puedes recuperar más tu inversión. Claro. Ahora hay una carrera sí, que se dedica especialmente a todo lo que tú haces. Claro, yo creo que sí, hace un rato lo escuchaba también y realmente me parece muy importante que la parte teórica se vea en una universidad y que haya una carrera. Pero también esta cuestión del espectáculo requiere de muchas cosas. Yo creo que además de tener el talento, también se requiere de tener las relaciones, de saber cómo contactar a los artistas, que precisamente mi presencia aquí en la Ciudad de México es porque mañana hay una convención de alguien que tiene una oficina que es managers de dos o tres artistas, o más bien es booking. Como se le llama a las oficinas de ventas de los artistas, y entonces ella hace una idea muy, muy, muy interesante que comienza a agrupar a las agencias comercializadoras y productoras de espectáculo, y por un lado, y por otro,
a los managers. Trae el talento. Los que tienen el talento, ¿no? Los juntan. Entonces, porque yo digo que nosotros como agencias comercializadoras, pues somos como las agencias de viajes, ¿no? Vendemos todos los vuelos y todos los destinos, pero no tenemos, no somos dueños de, de los aviones. Son los intermediarios. Exacto. Pero además somos algo también importante, porque les digo que ellos, que tienen a los artistas firmados, somos nosotros como un brazo más de ellos, porque nosotros, las agencias, somos los que vamos y recorremos los municipios, que este país tiene 2,548 municipios. Y entonces recorres, si no todos, recorres gran cantidad de ellos para ofrecer los servicios, y tú llevas una carpeta bajo el brazo donde ofreces con los que has trabajado o con los que tienes contacto o que quizá también son los menos problemáticos, los menos complicados para trabajar. Porque yo creo que nosotros como agencia somos un filtro entre el que te compra y el artista. Sí, porque por ejemplo hay municipios que tienen su feria anual, suponiendo. Exacto. Todos tienen un ejemplo, feria anual, ¿sí? Pero no tienen el conocimiento de cómo llevar un artista ya. Ustedes sirven como ese intermediario que dicen, no sé, a mí se me ocurre, a lo mejor al presidente municipal le encanta Pati Navidad. Pues vamos a hablarle aquí a este señor. Pero también te das cuenta que luego de repente anuncian que va a estar Pati Navidad. Y nunca va a estar patinando porque ella ni siquiera se enteraba. Cuando estas empresas son importantes, porque ya muchas tienen esa credibilidad y sabes cómo trabajan. Suponiendo que ustedes fueran una agencia, yo sé cómo trabajan, pues ya con la confianza de, oye, necesito a tal, ¿no? Claro. Eso es importante, la confianza. Sí, y miren, los artistas también, hay muchos artistas que no te venden una fecha, sus oficinas, si no han trabajado contigo. Es decir, a nosotros, por ejemplo, nos costó trabajo eso, y de pronto teníamos que recurrir a una tercera agencia, a una segunda agencia, sí, para que nosotros, y ya llegara enfrente y decir, oiga, no sé, por ejemplo, les puedo decir un Alejandro Fernández, les puedo decir un Buki, les puedo decir, bueno, en paz descanse Joan Sebastián, que operan de esa manera. Y entonces tenías que decirle, bueno, yo soy realmente quien nos está comprando, aunque en esta ocasión recurrí a tal compañero del gremio, para poder comprarlo, ¿no? Porque es una política de ustedes. De ustedes, en que no nos conocen, pero bueno, pues que nos vayan conociendo, que somos nosotros la empresa final las que les está pagando. Y gente seria, y ahí entras tu currículum. Y ahí entonces entra también lo que decían ustedes, entra esa confianza, y entonces poco a poco ya te van soltando, ya entonces ya te mandan habitualmente sus costos, te dicen, este artista tiene un nuevo disco, tiene una nueva gira, o tiene estas fechas disponibles, o incrementó bajo sus costos, porque es posible también que se puedan bajar los costos, a veces que se bajen la cantidad de gente que vuela con ellos. Y fíjense que hace un momento, antes de entrar al aire con ustedes, les platicaba que justamente esta convención, que me parece muy interesante, es cerrada, es únicamente para los managers, para toda la gente, para de la industria, para las agencias comercializadoras y productores de espectáculo, para los mismos artistas que van a estar ahí. Y entonces intercambiar ideas, intercambiar inquietudes, dudas que se tienen. Y hasta servicios, ¿no? Porque yo recuerdo que también hay iban empresas que de pronto te dan el soporte, que dicen, oye, necesito un escenario de tal, y ellos te facilitan todo. Ah, sí, claro. Yo te lo pongo, yo te hago esto. Hay artistas que iban solos, o sea, artistas que también están buscando agencia o que están buscando managers. Ajá. Porque no saben cómo venderse, y me tocó ver, por ejemplo, a un Erasmo Catarino, que pues ganó la academia, fue de los ganadores de la academia, y llevar su tarjetita, y es que no tengo manager, y no, mira, es difícil. Entonces, y seguramente de ahí surgió una oficina de ventas que lo moviera el muchacho. Y entonces yo creo que ahí es donde viene y les digo, ahí tienes el artista enfrente y te digo, ¿sabes qué? Tu production manager de pronto pide esto, esto y esto y esto. Se eleva el costo. Se eleva el costo, o dificulta, o fricciona también la situación cuando llegas a un montaje, cuando vas a hacer el famoso sound check. Y entonces le digo, hay que bajarle. Los precios del norte no son los precios del sur. También es importante, yo que soy tabasqueño y que además veo esa zona, lo que es Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, todo, Campeche, Yucatán, entonces no son los mismos precios que tú le puedes dar al norte que al sur. Claro. Entonces yo creo que, y he visto, por ejemplo, llegar artistas que sin duda veo, por lo menos en lo que
comentan gente que tiene la oportunidad como ustedes de un micrófono o de la prensa escrita, decir que llenaron aquí y en Tabasco han sido un fracaso total. Claro, claro. ¿Cuáles han sido los tres artistas que más han vendido en lo que va del año? En Tabasco quizá, porque yo les digo, ahí es donde mañana quizá vamos a intercambiar, porque hay muchas, vamos a suponer, hijo, ojalá que no me meta yo en problema. No, digo, porque son, de verdad es así. Son ingustos, ¿no? Exacto, lo que les voy a decir ahorita a lo mejor les va a sorprender, pero no quiere decir que el tipo sea un pésimo cantante o un pésimo bailarín. No, simplemente es regional. Exactamente, vamos a poner, Ricky Martin en Tabasco no funcionó. Fue un trueno de taquilla para el empresario. Mira, Shakira en Tabasco no funcionó. Y aquí en México creo que se agotaron boletos y llena. A mí y yo digo de verdad y me impresiona porque ustedes tienen esa cultura de ir casi a todo. Y si hay un cafecito donde hay alguna gente con una guitarra, lo ves que está lleno. Y también se llena. Y se llena. Y si aquí van a un teatro todo. Y se llena. Y si van a un auditorio nacional, ya no hay boletos. ¿Y quiere decir que ahí en Tabasco la gente es más selecta? Yo creo que sí, y no les gusta todo. Exacto. Claro, yo creo que ahí gustos. Sí se van más de gustos, porque también aquí, como dices tú, de pronto el ocio de que estamos acostumbrados a ¿y ahora qué hacemos? Ay, pues va a haber concierto, pues sí, tal, hoy está platicando. Y ahí así eligen, vamos. Porque también es un gasto. O sea, no van tantos artistas, pero a lo mejor van tres y dices, híjole, viene Alejandro, viene Ricky, viene Shakira. A lo mejor mi economía me gusta, no más me da Alejandro. Para ver a los tres. Sí. Y si realmente el único que me encanta es Alejandro, pues voy a ver a Alejandro. Entonces, muy lógico. Claro. Los hace más selectivos al final. Pero además son producciones que te cuestan $1,000,000. Y entonces, como está el dólar ahorita, estás hablando de 19 millones de pesos en un show, que es muy difícil que un empresario lo recupere en una noche. Sí, yo vendía manzanas y no invertía más que $1,000 y... Oye, pero ¿cuáles son los artistas más queridos? Ya nos dijiste los que a lo mejor no son tan, que no son tan taquilleros, pero los que sí son taquilleros en Tabasco. Por ejemplo, yo creo que hay artistas que funcionan en Tabasco y que son muy queridos en Tabasco, como un Franco de Vita, por ejemplo. Mira. Y yo creo que no sé si de verdad les gusta el tabasqueño o es que hay una comunidad importante de venezolanos en Tabasco, que sí los hay por la cuestión del petróleo. Del petróleo. Entonces, funciona, ¿no? ¿Qué te digo? Bueno, Juan Gabriel, por ejemplo, como lo dices tú, funciona. Julián Álvarez funciona. Okay. En Tabasco son gente que constantemente... Laura León es de Tabasco. ¿No? Laura León funciona y cuando llega, llena. Sí, la celebridad, aparte es una celebridad. Les gusta. ¿No? Y bueno, es así, de norte a sur. No hay una fiesta donde no termine usted, o no comience con una canción de Laura. Entonces, digo, hay artistas que gustan, pero también en Tabasco se abrió. Tabasco tiene 17 municipios, en particularmente estoy hablando de Tabasco, pero bueno, el sureste mexicano es de muchos municipios. Tabasco es de los que menos tiene, ¿no? Y de los 17 municipios, anteriormente se esperaban hasta la feria estatal para ver el palenque, para ver el Teatro del Pueblo, y ahora no. Ahora los municipios también tienen su Teatro del Pueblo, también tienen sus eventos, y ojo, es importante también cuando los artistas llegan gratuito a un Teatro del Pueblo en un municipio y luego quieres llevarlo pagado. Ya la gente no quiere ir. Ya lo vi. No, por ejemplo, recientemente estuvo el Buki, recientemente estuvo Alejandra Guzmán, llenos en eventos gratuitos en municipio. Entonces, si tú los quieres llevar, quizá no sea una buena idea en este momento, porque está recién menos de un año y yo creo que no te lo pagan. Y la industria del entretenimiento también siento yo que se está viendo muy manoseada, porque hay gente, como yo les digo, que se requiere de pronto los contactos, se requiere también tener ese talento, ese oído musical, y no nada más ser un mercenario del espectáculo, o sea, es un vendedor de fechas nada más, sino tener ese talento, conocer de un montaje, conocer de equipos de audio, conocer de equipos de iluminación. Pero ya vas formando todo lo que vas es formando propio y equipo. Tener también capital para hacerlo. Para hacerlo, sí, porque yo tengo una anécdota de conocí gente que igual tenía una agencia que vendía a los artistas y hacía lo que tú dices, recurría a la agencia, a otra agencia que tenía el artista para traerlo. Pero pues ahí se va llevando todo el costo del artista, que si costaba, es un ejemplo, 10 pesos, el artista cobra, al final de cuenta al pueblo o a quien se lo están vendiendo le sale en 50.
¿por qué tanto de todo lo que se va dejando en pues de sí, agencia, se va agencia, derramando. Agencia, 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 y después se cae como el proyecto y ya no lo contratan, porque bueno, ya se eleva el costo. Aquí es por eso importante. Es como directo con una agencia. Una sola. Como las nuestras, porque ¿qué pasa como lo que va a ser mañana? O sea, vamos a identificar más. Bueno, ya nosotros con 20 y tantos años tienes muy identificado quiénes son los que verdaderamente lo tienen a los artistas. No quien dicen yo tengo a todos y no luego tienen que andar buscando. Y no es cierto, mentira, lo compran a sus verdaderas oficinas. Entonces, esta convención de mañana justamente hace eso. Despejar la duda y decir, yo soy la oficina de tal o cual, tú eres la oficina de tal o cual, y sabemos que solamente es contigo, claro, tales artistas, contigo, tales artistas. Y entonces, eso hace en principio que se evite toda esa cuestión de ese proceso que pueda hacer encarecerlo, como tú bien dices. Pero además, lo que hace una agencia es que, por ejemplo, los ayuntamientos, pues es administración pública. Ellos no se dedican a vender espectáculos, ni se dedican a hacer esas producciones. Entonces, requieren de una agencia, quizá con el perfil de la nuestra, que hay desde luego hay muchas. Varias. ¿Y qué hacemos? Les damos un servicio integral. Es decir, cuando compran un artista, nosotros, esa persona que nos compra, o esa institución, o ese ayuntamiento, saben que va el artista que nosotros estamos pagando, van todos los boletos de avión incluidos en el costo, o el transporte terrestre en el lugar, el famoso catering, que es un dolor de cabeza, claro, con los artistas, todo lo que es el montaje de audio, de iluminación, plantas de luz, camionetas, todo lo que tiene que ver para que la gente que nos contrate se siente a ver el espectáculo. Y entonces esa es la función de una agencia. O sea, de repente te pueden pedir, yo quiero mi tapete de piel de camello. Sí, o sea. Y tú dices, güey, ¿de dónde saco eso? O sea, eso es ilógico. Es Sheila, nuestra querida Sheila, lo tengo que decir Sheila, pero la verdad, ella pedía un espejo de cuerpo completo. No, pues ¿de dónde, mija? No. Y decía el camerino al lado del escenario. ¿Cómo te explico? Y dices, oye, Sheila, primero mete el camerino al lado del escenario del teatro de pueblo. Y luego espejo completo. No, pues no, ¿de dónde? Sí. ¿Y la gente dónde la meto? Yo platicaba con varios artistas y de pronto les decía de verdad, yo creo que tienen que ser un poco más. Entonces, mejor la canción. Más conscientes de lo que piden. Claro. Porque de pronto son ellos, de pronto son sus producciones. Y entonces llegan como muy. Divos. Soberbios. Sí. A las plazas, y entonces casi que el empresario, que además es el que está invirtiendo, pues que se parte la, que además todo. Es el jefe de ellos en ese momento, pues claro, sí, porque es el que está la fecha pagando. Y él es el que está pagando, entonces pues sí. casi quieren que el empresario barra el camerino de ellos y que vaya por los refrescos y que vaya, sí, o sea, de pronto se pierden la gente de los técnicos. Y yo creo que todo esto, toda esta convención, por ejemplo, lo que hace es acercarte a ellos, que conozcan los problemas y que sepan por qué a veces dejan de contratarlos, porque también uno, que les decía hace un momento, que es un filtro. De pronto dices, bueno, si te piden un tipo de show de estas de atractivo visual, pues a lo mejor si me complica la señora Niurka, pues entonces a lo mejor me voy con Ninel Conde, Guardia. O me voy con Maribel, o me voy con no sé quién, que sea Liz Vega, que sea más menos complicada. Digo, es un ejemplo, no estoy diciendo que sea conflictiva, tal o cual. Pero sí. Pero me refiero, y si de pronto me dicen, a lo mejor tengo problema con tal o cual banda grupera, pues entonces les propongo a otras de ese mismo género, o a artista de pop, en fin, nosotros somos ese filtro. O sea, yo creo que deberían tener un poquito más de cuidado quienes manejan a los artistas, porque yo creo que nosotros se vuelvan terrenales, no dioses. En graves problemas es Luis Miguel. Pues sí, pues él va y viene, renuncia. Va y viene y termina 5 minutos. El concierto, la tercera canción, y ya. Sí, es el que creo que está en graves problemas. Pues yo creo que, y como él pueden ver mucho, yo creo que hablamos de Luis Miguel porque haces el comentario de él, porque es una figura consagrada. Lo que está pasando recientemente. Y las cosas que está pasando en sus presentaciones. Pero como él, hay muchos que me he dado cuenta, que nos han hecho a nosotros.
durante todos estos años que llevamos, que se han subido, han hecho la primera o segunda canción y se han bajado del escenario. Y o que de pronto no fue uno de nosotros, de los socios de la empresa, por ellos al aeropuerto y se quedaron en el hotel y no quisieron salir y ya no hubo presentación. Wow. O llegó alguien mal tomado y sí, de pero pronto... Y la inversión se... millonaria, bien, gracias. Ay, y ahí vienen las demandas, primero, las pérdidas. También culpan al gobierno en dado caso que haya sido en una feria, fue no, pues es que no lo quiso traer o fue mentira, no lo traían. Así es. O sea, y bueno, y también no solamente a veces, no solamente es la culpa del artista, también a veces, hace un momentito uno de ustedes decía, anuncian tal o cual artista y no se presentó. Entonces también hay empresarios que no tienen mucha ética y de pronto tiran el nombre de un artista, pintan bardas, cuelgan lonas para ver si funciona la venta de boletos. Y si funciona la venta de boletos, salen a querer comprar al artista. Y si el artista ya está vendido, entonces dicen, no se presentó, no pudo, y marcan una nueva fecha y queda el artista mal. Y el artista ni siquiera sabe ni enterado está que lo están anunciando. Híjole, entonces es una cuestión muy complicada. Son muchos factores. Son muchos factores, efectivamente. Yo sé además que tienes su programa de radio. ¿Cómo estás? Bueno, tengo una colaboración efectivamente todos los viernes allá en Tabasco. ¿Por qué no invitas a nuestros amigos a que nos escuchen? Pues que nos escuchen, ¿verdad? Es en la XCBT. Que pasa por el 104.1 de FM. Es un noticiero de general, pero yo tengo una colaboración que es una opinión vista desde el ojo del empresario, de la sensibilidad del empresario en un tema social. Ah, pues eso está muy padre. En un tema social, de pronto puedo hablar de la cuestión, por ejemplo, ahora en Tabasco, con la cuestión que todo se enfocó al petróleo y que pues ahora está pugnando el gobierno por despetrolizar Tabasco y pensar en el turismo, pensar regresar a Tabasco a la agricultura y a la ganadería. Y entonces, bueno, por ahí puede ser quizá uno de mis comentarios. O quizá la inseguridad, que bueno, no solamente existe en Tabasco. Bueno, sino eso ya es un derrotado en todo nuestro país. Otro tema. Entonces, de esos son los temas que hablo todos los viernes en punto de las 2 de la tarde. ¿A través de qué canal? Del 104.1 de FM, allá en Tabasco. Pues, híjoles, Rey, la verdad es que nos quedamos con ganas de seguir platicando más. Y más de Tabasco, porque la verdad es que amamos a Tabasco. Pues espero que vayan pronto, la invitación está abierta. Para sí, ver. Cuando vengas también avísenos. Sí, ¿cómo eso no? Está importante, vale. Ahora que venga Marihuavi, que te traiga de nuevo. Sí, le agradezco a Marihuavi el contacto, de verdad. Porque es una gente que queremos y es una gente con mucha credibilidad, con mucho prestigio en nuestro estado y la queremos mucho. Y nosotros también. La amamos, es la consentida aquí del programa. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte y regresamos con nuestro siguiente invitado? Desde con mi joven cantante que va iniciando pop. Sí, y bueno, pues vamos a ver qué propuesta nos trae. Vamos con Pilar y volvemos. Segunda tanda de oros. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit.